Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Una vez más aquí con ustedes para enseñar a afinar en nota si bemol, que es igual a la sostenido, ¿ya? Vamos a afinar ahorita en si bemol. Empezamos de la cuerda si. Siempre cualquier nota que quieras afinar empieza de la cuerda si, ¿no? Cualquier nota que tú quieres afinar. Si quieres afinar en do, empieza de la cuerda do. En este caso vamos a empezar de la cuerda si bemol. Vamos a afinar en si bemol. Si bemol, de ahí sería do sostenido, de do sostenido viene mi bemol, fa, de fa, de otro fa sostenido, sol sostenido y si bemol. O sea, este repite la octava, ¿no? En octava se repite, claro, lo mismo. Sería en nota si. Ya vamos a sacar, a ver, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así, a ver, para poder explicarles mejor. Ya. Es en nota si bemol. Esta cuerda sería si bemol, si serían do, re, mi, fa, sol, la, si bemol. Ya vamos a explicarle. Ya mira, en esta afinación en si bemol desaparece en aquí, ¿no? El re se convierte en do. En esta afinación, claro, en esta afinación, ¿eh? El re se convierte en do sostenido. ¿Ya? Do re. O sea, al do le subes un tono más. O sea, un medio tono más le subes. Ese sería en do sostenido. Este, el re se convierte en do. Ahora mi, el mi, claro, no, en este sí el mi no desaparece, el mi sigue. Fa normal. El sol se va a convertir en fa sostenido. Y ahí acá desaparece el sol. Es en fa sostenido. Y la se va a convertir en sol sostenido. Y no es lo mismo de aquí. Eso sería en afinación si vemos. Bueno amigos, cualquier duda, escriban al WhatsApp, ahí lo estaré respondiendo. Y próximamente estaré subiendo y explicándose en la cuerda cómo afinar, ¿no? En esta cuerda, acá afuera. Bueno, amigos, todo por hoy día. Bueno, amigos, aquí vamos a empezar a afinar de la cuerda 21, ¿ya? Que es si. Si bemol. Que es igual a la sostenido y la afinación. Empezamos a afinar aquí. Si bemol. Do. Y el re se va a convertir en do sostenido. Mi bemol normal. Fa normal. Fa sol se va a convertir en fa sostenido. Y la se va a convertir en sol sostenido. Y el si. Este es el normal que viene de la octava. Una vez afinado esto, los 8 o los 7 notas, ya afinas en octava, ¿no? Octava si. Bueno amigos, eso es todo. Cualquier duda me preguntan al WhatsApp. Hasta pronto, bye.